Regresamos a la hora del debate, Alianza de Hora 13 Noticias y Telemedellín, hoy con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Les recordamos que estamos desde el Museo de Antioquia, en el Palacio de Calivío, aquí en el recinto Salón del Consejo, donde sesionaba hace años el Consejo de Medellín. Y qué mejor escenario para hablar acerca de las propuestas de quienes son candidatos a la Alcaldía. Recuerden, hashtag numeral la hora del debate. Usted nos puede sintonizar también en www.telemedellin.tv y en www.h13n.com. Este es el quinto debate que realizamos con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Hemos hablado de diversos temas, incluso algunos temas repetidos con diferentes enfoques. Claro. Y vamos a darle el turno a un tema muy importante, que es la migración venezolana. La pregunta es, ¿cómo seguirá atendiendo la migración venezolana sin que eso afecte los recursos de inversión social que hay para los medellinenses? Comienza esta ronda, Jorge Gutiérrez. Para el próximo año tendremos más de 200 mil venezolanos en la ciudad de Medellín. Esta es una cifra bastante alarmante y muy preocupante para los recursos de la municipalidad. Por eso los voy a censar. Voy a censar a todos y cada uno de los venezolanos, porque en la Alcaldía de Medellín vamos a tener la oficina de atención a los venezolanos. Yo quiero saber qué hacen en la ciudad, a qué se dedican. Tener un control sobre la actividad de estos venezolanos en la ciudad de Medellín, y así el municipio les pueda ofrecer programas sociales a toda esta población venezolana. Eso sí, aquellos venezolanos que se dediquen a la delincuencia, a la extorsión, al narcotráfico, yo mismo haré que tengan su judicialización y los colocaré de una vez en la frontera en Cúcuta para entregárselo a Maduro. Pero Medellín debe ser con firmeza el tema de los venezolanos. Muchas gracias. Candidato, turno para Víctor Correa. Bueno, será sin xenofobia y con toda la generosidad, sobre todo teniendo en cuenta que el pueblo colombiano, nuestro pueblo, también ha sido golpeado por esta suerte de fenómenos. Muchos tuvieron que emigrar producto del conflicto armado como refugiados, o que salieron del país por la situación económica tratando de buscar otras oportunidades. Entonces, si en otros países han recibido a los colombianos, nosotros con todo el ánimo humanitario debemos recibir a los venezolanos con toda la atención que corresponde en este tipo de situaciones. Obviamente articulados con el gobierno nacional y los recursos que este debe destinar para la atención humanitaria, viendo la migración no solo un problema sino también una oportunidad. Grandes sociedades en el mundo se han construido a partir de fenómenos migratorios, y es por esto que buscaremos la manera de garantizar que quienes se quieran quedar acá lo hagan para estar al servicio de la construcción de un proyecto de país, de un proyecto de nación, y parte por controlar la explotación que hoy están teniendo algunos empleadores con estos venezolanos. No es culpa de ellos que se pierdan trabajo, sino del empleador que explota a esta población. Candidato Jairo Herrán, su turno. Bueno, lo primero es señalar que en el momento en que los Estados Unidos levanten el bloqueo a Venezuela, seguramente vamos a poder desde Colombia repatriar la gran cantidad de venezolanos que han llegado a nuestro país y que quieren y desean volver a sus hogares. Lo primero que hay que decir es que en Colombia han llegado 1.300.000 venezolanos con cifras a junio de este año. De ellos tenemos en el Valle de la Aburrá cerca de 100.000 y en Medellín 80.000. De esos 80.000 hay por lo menos un 40% que son menores de 18 años. De ellos tenemos 13.459 matriculados en el sistema educativo oficial. Y en los programas de Buen Comienzo también hay un número de niños importantes. Quiere decir que a través de la institucionalidad que tenemos podemos hacer transversal a través de todas ellas una atención prioritaria, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes y a los adultos, con el fin de ubicarlos mientras ellos se regresan a su país. Ahora el turno para Gema Mejía. Primero vamos a realizar un censo de la población venezolana. Es muy importante conocer las condiciones en que se encuentran los niños, los jóvenes y las familias que han llegado sin empleo y sin oportunidades. Igualmente estaremos realizando unas ayudas humanitarias de carácter prioritario a aquellas familias vulnerables. Sabemos que los niños y los jóvenes venezolanos que nos encontramos diariamente en las calles de Medellín son explotados por sus condiciones, y eso no puede pasar en nuestra ciudad. Esos niños y esos jóvenes también tienen derechos, y de alguna manera la ciudad
debe disponer recursos para apoyar a esta población. Igualmente, vamos a generar políticas de emprendimiento para candidata, que los jóvenes... Que muchísimas estén gracias, el tiempo concluyó. Y debemos continuar con nuestro bloque de preguntas. En un debate para la Alcaldía de Medellín, necesariamente hay que incluir el tema de seguridad. Pero después de muchas preguntas a lo largo de varios debates, hoy el turno es específicamente para la situación de las estaciones de policía, para otras organizaciones como Fiscalía, donde hay colapso por la cantidad de personas detenidas que están allí. ¿Qué va a hacer usted concretamente para contribuir a la solución de la crisis carcelaria en la ciudad? Arrancamos esta ronda con Víctor Correa. Como congresista, fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y recorrí más de 17 o 18 centros carcelarios de Colombia. Presenté con la Fiscalía y con el Ministerio de Justicia una serie de proyectos de ley para modificar esta situación y entiendo a la perfección qué es lo que está pasando allí. De entrada hay que decir que cuando una persona pierde la libertad no pierde el derecho a la dignidad y hay que intervenir para mejorar las condiciones de quienes hoy están recluidos. Pero la solución no son más cárceles ni más espacios, porque al final esto tampoco resuelve los problemas de seguridad y forma parte de esta apuesta de populismo punitivo que ha hecho carrera en nuestro país. Hay que atender los problemas de base frente al hurto en particular, desincentivarlo atacando el comercio de segunda mano, frente al hacinamiento carcelario apoyando la justicia para que sea ágil y los jueces de ejecución de penas y además de eso, pues quienes tienen que procesar a los sindicados lo hagan de manera oportuna, trabajar con la Fiscalía para que no abusen de las medidas de aseguramiento que está pasando hoy e ir desescalando la idea de que la justicia retributiva es mejor que la justicia restaurativa, que es hacia donde vamos a apuntar nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias, candidato. ¿Qué haría usted para aliviar la crisis carcelaria como eventual alcalde? Jairo Herrán. Bueno, lo primero es que en este tema hay una violación sistemática y masiva de los derechos humanos, de los derechos fundamentales constitucionales de las personas que se encuentran retenidas o detenidas en estos sitios aparentemente de paso. Y también los que se encuentran retenidos, privados de la libertad en las cárceles oficiales, Bellavista, Pedregal, la de Itagüí, etcétera. Esto es un problema en todo el país. Esta violación de derechos y este hacinamiento del cual se deriva tal violación. Hay que necesariamente construir rápidamente por lo menos dos torres más con capacidad para albergar por lo menos a 1.500 internos en los lotes que quedan anexos a la cárcel de Pedregal o hacer convenios con el INPEP para construirlo en otro lado. Y hay que proveer también la guardia para esos establecimientos, porque hasta tanto el Congreso de la República no cambie el Código Penal, los alcaldes no tienen facultad para ello, tienen que seguir proveyendo lo que es la instancia o la estadía de estas personas en las cárceles. Muchas gracias. Candidato, ahora el turno para Gema Mejía. Bien. Es bastante crítica la situación de las cárceles y debemos humanizar estos lugares. Vemos cómo los presos, y pues es terrible el conflicto que se vive, son seres humanos que deben tener la oportunidad de ser tratados mediante las políticas de derechos humanos. Igualmente, creo importante fortalecer las estructuras en cuanto a la infraestructura de los edificios, generando y dándole a la ciudad la oportunidad de tener políticas preventivas de reacción inmediata, políticas de justicia restaurativa que permitan que las cárceles se puedan ir desatomizando. Muchas un poco, gracias, candidata, muy gentil. El tiempo no perdona. Vamos a terminar con esta ronda. Sí, claro, falta el doctor Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, sí. Gracias. Mire, es bien paradójico. Aquí hay muchos compañeros que han pasado por el Ejecutivo, por el legislativo y han estado allá sentados y ahora vienen a decir en Medellín que ellos son los salvadores de todo esto. Eso me suena más bien como a carreta. Se habla mucho y no se dan soluciones. En Colombia, en el tema carcelario, lo que hay allá es corrupción, simple y llanamente. Corrupción en el interior de las cárceles, corrupción en el INPE, una corrupción nefasta que tenemos que atacar. Vamos a crear, compañero Herrán, no torres. ¿Cómo vamos a meter a nuestros presos en torres? ¿Qué es eso? Vamos a crear un gran campus de resocialización vía APP,
Porque los reclusos tendrán trabajo y tendrán educación en mi administración. La alimentación allá no puede ser un negociado de dos o tres empresarios de la ciudad de Medellín o a nivel nacional. No, la alimentación debe estar en manos de cooperativas de las mismas madres de los recursos, de los reclusos, perdón. Y los reclusos merecen respeto y voy a acabar con el hacinamiento. No serán centros de delincuencia. Muy bien, es la hora de que las preguntas lleguen por parte de los mismos candidatos. Les voy a explicar el sistema. Es igual a la primera parte del debate, pero para quienes llegan a la sintonía y para los candidatos que nos acompañan, el sistema es simple. Ustedes están en unas posiciones que fueron sorteadas antes de comenzar el debate. Hay unas balotas con los números de acuerdo con su número de ubicación. Cada candidato va a sacar una balota y ese número identifica a uno de sus colegas para que usted le haga una pregunta. Tiene 20 segundos para hacer la pregunta y el candidato que reciba la pregunta tiene un minuto para responderla. Y el primero en sacar la balota, por orden, es el doctor Jairo Herrán. Si usted saca su propio número, que en este caso es el 3, lo vuelve a depositar y volvemos a sortear. Obviamente el número 4, que no está, que es el número del doctor Juan David Valderrama, pues no está en la balotera. El número 5. Es decir, su pregunta es para la doctora Gema. Tiene 20 segundos para hacerla y ella tiene un minuto para responder. Tienen los contadores regresivos debajo de la cámara. El tema que usted desee. Yo le pregunto a Gema, ¿cómo va a ser para poner en práctica los componentes que usted hablaba en cuanto al tema carcelario, teniendo en cuenta la urgencia de proveerle a estas personas un sitio adecuado ya? Es decir, eso necesita una solución de inmediato. Pero usted nos señalaba una serie de componentes que había que hacer, la justicia restaurativa y demás. ¿Cómo va a ser para solucionar el problema de inmediato? Primero, pues, tendremos que considerar el estado de esos espacios y mirar cómo podemos tomar esta población, redistribuirla y darle la oportunidad de tener un mejor trato, más humano. Es que las cárceles también manejan unos presupuestos, tienen todas las posibilidades de tener mejores condiciones para los presos. Yo considero que una de las formas es hacer interventorías y auditorías a estos centros y así redireccionar muy bien los programas, los proyectos y los presupuestos que manejan estas entidades del Estado en beneficio de mejorar las condiciones humanas de los presos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora el turno es para usted, candidata. Va a sacar una balota, sería la 1, la 2 o la 3, para saber a qué candidato le hace la pregunta. La número 1 le hace entonces la pregunta al candidato Jorge Orlando Gutiérrez. Recuerde que tiene 20 segundos para hacer su pregunta. Jorge, ¿qué programas estarías promoviendo para el empleo juvenil en la ciudad de Medellín? Claro, tengo en mi programa 11 propuestas para los jóvenes de Medellín. Aquí los jóvenes en la ciudad de Medellín les toca trabajar y al mismo tiempo tener que ir a la universidad o a la institución universitaria educativa, y muchos ni pueden estudiar porque tienen que dedicarse a velar por los recursos de la familia. Entonces tenemos que emprender con los empresarios de la ciudad, con todo mi apoyo que darle a los empresarios de la ciudad. Tenemos que emprender una fuerte ofensiva para que todos nuestros jóvenes de la ciudad de Medellín tengan un empleo y un empleo de verdad que les garantice subsanar todas esas dificultades familiares y que tienen que atender día a día, pero que lamentablemente la administración municipal y el empresariado medellinense pues le falta más ánimo, más empuje para que se puedan lograr estas soluciones efectivas y ciertas para todos nuestros jóvenes de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, candidato. Y precisamente es su turno para que escoja una balota y realice la pregunta a quien por suerte le haya correspondido. Si saca su propio número, pues... El 2. Muy bien. Entonces le corresponde la pregunta a Víctor Correa. Tiene 20 segundos y Víctor un minuto para responderla.
Apreciado Víctor, veo que en la ciudad de Medellín hay algo que yo he llamado una corrupción asolapada. Aquí hay una corrupción, corrupción en la política, corrupción en la administración pública, pero como que a todo el mundo le da miedo hablar del tema de la corrupción. Si usted sale electo alcalde, ¿qué va a hacer para combatir la corrupción en la ciudad de Medellín? Bueno, de hecho no a todo el mundo le da miedo hablar de los temas de corrupción. Debo recordar que fue nuestro diputado quien puso sobre el debate público lo que está pasando con el Contralor de Antioquia y lo llevó precisamente a que tuviera que responder ante la justicia. Mi partido ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción y yo seguiré firme en esa misma línea, partiendo de algo, y es que uno no puede pretender elegir mal el domingo y que lo gobiernen bien el lunes. Entonces, si uno elige gente que forma parte de las mismas maquinarias o que se esconde tratando de mostrar que no es parte de esas mismas maquinarias, pues lo que va a promover es que la administración pública responda al interés de ciertos grupos políticos o de contratistas. La primera gran lucha contra la corrupción es la garantía de elegir una persona que no está allá para satisfacer intereses burocráticos, clientelistas o para favorecer contratista alguno. Haremos un trabajo muy, muy, muy intenso también para garantizar que los pliegos de la administración sean transparentes y poder publicitar abiertamente todos los procesos para que el escrutinio ciudadano sea el que nos ayude a combatir la corrupción. Muy bien, candidato Víctor Correa, ahora es su turno de hacer la pregunta. Queda una sola balota, que es la número 3, pero saquémosla para que los televidentes la puedan ver en sus hogares y haya completa claridad. La pregunta entonces es para el candidato Jairo Herrán. Tiene 20 segundos para hacerla y un minuto usted para contestar. Jairo, hoy tenemos unas listas conjuntas al Consejo, una lista conjunta a la Asamblea, listas conjuntas a las juntas administradoras locales y el mismo candidato a la gobernación. Lastimosamente no logramos unirnos, pero hay una causa que compartimos, además de todo esto que es bien importante, y es el proceso de paz. ¿Cómo lo implementarías en la ciudad de Medellín? Me parece que es muy importante, Víctor, el tema del posconflicto y el tema de la institucionalidad. Para nadie es un secreto que el gobierno de Santos y este gobierno han incumplido de forma reiterada los acuerdos de paz, entre los cuales está precisamente los compromisos que se hicieron con lo que llamamos la guerrillerada, es decir, la base de la guerrilla, no los mandos que están en el Congreso, sino lo que eran los militantes rasos. A todos ellos se les prometió ayudas, se les prometió emprendimientos, se les prometió financiación para esos emprendimientos, no en grandes cantidades de dinero, pero hubo esos compromisos por parte del gobierno, facilitarles el acceso a la vivienda, facilitarles el acceso a la capacitación, al estudio. De mi parte, siendo alcalde de Medellín, vamos a implementar por cuenta de la alcaldía un programa especial que busque darle cumplimiento a esas obligaciones que no fueron solamente del gobierno del presidente Santos, sino que comprometen al Estado en su conjunto. Muchas gracias, doctor Jairo Herrán. Así termina esta ronda de preguntas entre los candidatos. Y para concluir, y en el último bloque de la hora del debate, vamos a permitirles a cada uno de ustedes un minuto de cierre, un minuto libre para que ustedes, como a bien consideren, se despidan, redondeen, amplíen, en fin, tengan contacto directo con los televidentes. Y esta ronda de cierre la comienza la doctora Gema Mejía. Bien. Soy Gema Mejía, candidata a la Alcaldía de Medellín por el Partido Colombia Justa Libres, profesional en trabajo social, magíster en educación, con experiencia en el sector privado y oficial. Y nuestra agenda de gobierno propone hacer de Medellín una ciudad feliz. Lo vamos a hacer con principios y valores para defender la vida, la familia y la sociedad. Esperamos nos acompañen este próximo 27 de octubre para votar por esta propuesta como una opción de transformación para la ciudad de Medellín desde una perspectiva de familia para proteger los niños, los jóvenes, las mujeres y la familia. Candidata Gema Mejía Izquierdo de Colombia Justa Libres, muchas gracias. Ahora disponga de su minuto, candidato Jorge Orlando Gutiérrez. Bueno, muchas gracias a todos los medellinenses. Soy Jorge Gutiérrez, quien seré el próximo alcalde de la ciudad de Medellín. Me da lástima por los otros candidatos porque
los candidatos de la politiquería se les va a quedar el whisky comprado porque no van a poder celebrar. Yo seré el próximo alcalde de la ciudad de Medellín y cambiaré la historia y el rumbo de esta ciudad. No más corrupción, no más politiquería y vamos a trabajar por esta gran ciudad para que volvamos a recuperar la grandeza que Medellín tenía antes. Tengo cuatro maravillosos hijos, una gran esposa, Ligia, que me acompaña en todas estas actividades, tres hermanos, Juan, Carlos y mi hermanita Jenny, y una gran madre, a quien le agradezco todo ese proceso de formación que ha hecho en mi vida. Yo estoy soñando en grande y le propongo a los medellinenses que vamos a hacer los segundos pisos viales de la ciudad de Medellín. Soy el único que hablo de los segundos pisos viales, les da miedo ya hablar en grande. Vamos a hacer el tren rápido por la 80, vamos a construir el soterrado bajo el Valle Herrera y muchas cosas por Medellín. Muchas gracias, candidato. Un minuto también de cierre para Víctor Correa, del Polo Democrático. Yo soy Víctor Correa, candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático Alternativo. Llego a estos escenarios de la política convencido de que ese espacio hay que dignificarlo, hay que hacer que nuestras instituciones se pongan al servicio de la gente, del pueblo, de la ciudadanía y sus necesidades. Fui durante mucho tiempo socorrista de la Defensa Civil Colombiana, activista social desde las calles defendiendo los derechos de la gente, movilizándonos por el derecho a la educación, a la salud, al territorio, entre tantísimos otros. Y estoy convencido que mi apuesta como apuesta ética, como apuesta de servicio, como apuesta técnica de conocimiento de ciudad, como apuesta política, es la mejor para la ciudad de Medellín, para hacer que Medellín sea una ciudad garante de derechos, justa socialmente, próspera económicamente, donde quepamos todos y todas, donde quepa el empresario, donde quepan los obreros, los campesinos, los estudiantes, donde podamos compartir un sueño colectivo y una visión del desarrollo que lleve a que nuestra ciudad nos garantice una vida digna. Candidato Víctor Correa, muchísimas gracias también a usted. Y cierra esta ronda de El Minuto, donde ustedes pueden disponer de él como quieran, Jairo Herrán Vargas, de Colombia Humana. Queridos y queridas medellinenses, mi nombre es Jairo Herrán Vargas, soy candidato a la alcaldía por el movimiento político Colombia Humana Unión Patriótica. Tengo todo el conocimiento, las capacidades y las competencias necesarias para ejercer de manera seria una alcaldía de Medellín en favor de toda la ciudad. Sin embargo, hay que señalar que Medellín ha tenido avances innegables en todo el tema de infraestructura y en obras que se han realizado, pero se ha olvidado de esa segunda ciudad, la ciudad de las necesidades, donde están las clases sociales desaventajadas, donde están las personas que sufren la segregación, la discriminación, la falta de acceso a los servicios y a los bienes del Estado. Ahí vamos a centrarnos en una prioridad para hacer inversión social que nos permita eliminar la pobreza y la pobreza absoluta y que nos permita elevar la calidad de vida y el bienestar de todas las comunidades. Para ello, los invito a que voten por Jairo Herrán Vargas en la. Muchas gracias a los candidatos, muchas gracias por haber compartido durante esta hora, a ustedes, a los que estuvieron en la primera hora, sus ideas, sus propuestas, para entregarle a la gente conceptos e ideas claras de cómo poder escoger el próximo 27 de octubre. Y no es la última vez que nos vamos a ver, vamos a seguir realizando este tipo de espacios porque queremos que ustedes cuenten desde todos los aspectos las propuestas que tienen para los ciudadanos. Muchísimas gracias a ustedes y ya terminamos para que puedan descansar porque sabemos que están en la parte más dura de esta campaña en este último mes. Esta hora del debate fue una alianza entre Hora 13 Noticias y Telemedellín. Tenemos invitación. Tenemos invitación para dentro de 8 días, el próximo 9 de octubre, a esta misma hora, candidatos a la gobernación de Antioquia. Confirmaríamos la hora, 9 de la noche, tal vez 8 de la noche. Lo estaremos contando durante la semana, pero son los invitados, los candidatos a la gobernación de Antioquia en esta misma alianza de Hora 13 Noticias y Telemedellín. Nos vemos en una semana, Dios mediante, con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Marcela, muchas gracias. Gracias, Fernando. Ustedes que descansen. Feliz noche.